Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy SuperGyo y aquí estamos de nuevo con el Disney Infinity 3.0. Estamos en el modo Toy Box, ¿vale? Y quería hacer este vídeo porque, bueno, hice el unboxing de Yoda, ¿vale? Me compré la figurita de Puedes Yoda, usar las hice el chispas azules que unboxing y recoges ahora para comprar quería juguetes en la tienda. que vierais, ¿no? Cómo es el Ha aparecido personaje un regalo dentro del sorpresa. videojuego. Yo todavía no lo he usado, no tengo ni idea de cómo es. Y bueno, pues lo voy a descubrir junto con vosotros. Vamos a quitar nuestro personaje principal con el que llevo jugando desde que me compré el juego. Y vamos a colocar a Yoda. Aquí se ve por primera vez ya disponible en la Toy Box. ¡Ole! Como mola, aquí lo tenemos. Es casi igual de pequeñito que los muñecos de la Toy Box. Es diminuto, diminuto, diminuto. Pero cómo mola el personaje. Cómo se le van moviendo las orejillas mientras va corriendo. Aquí se ve un poco mejor. Cómo mola. La verdad es que los personajes es una pasada el diseño que tienen. La verdad es que a mí personalmente me encantan. ¡Wow! ¡Cómo mola con la espada! ¡Wow! ¡Qué Bien hecho barbaridad! con las ¡Qué chulo! chispas. La pena es que no podamos hacer zoom para verlo más de cerca. Bueno, a ver si lo acercamos aquí un poco a la pared. Y si queremos girar aquí. Bueno, aquí sí podemos verlo un poco. Aquí, muy bien, un poquito más de cerca. Mira, saca el bastón si no lo tocamos. Y parece ahí como que se duerme. ¿Cómo mola? Ah, mira. Digo, ¿y esas piedras? Está usando la fuerza. ¡Hala! A tomar por culo. Tira las piedras. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver si lo hace otra vez. Venga, Yoda, usa la fuerza. No te duermas, hombre, usa la fuerza. Nada, pues parece que ahora no quiere usar la fuerza. Yoda, ¿te duermes? Vamos a correr por ahí. Cuento hasta tres. Si no usas la fuerza, nos vamos, ¿eh? Uno. Dos. Jeje. ¿Cómo mola? ¿Cómo usa la fuerza, Yoda? ¿Eh? No hay nadie mirando. Ah, toma por culo. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola nuestro personaje? ¡Yepa! ¿Cómo mola también el escenario? Bueno, por aquí había unos enemigos, pero ya que he visto las cápsulas estas de chispitas, vamos a cogerlas. Y ahora iremos a darle un poquito de caña a los villanos que nos encontramos por aquí. Chispitas, ya sabéis que las chaspitas, iba a decir, las chispitas Una es cápsula de el chispas. dinero, la Esas moneda tienen del muchas juego. chispas. Así que cuanta más cojamos, mucho mejor. Venga, Yoda, cómo mola. Y se le ve ahí como la forma del cuerpo ahí iluminada. Bueno, eso es lo que nos da la moneda del juego. Y esto es lo que nos da la Las chispas experiencia. naranjas elevan el nivel de experiencia de tu Yepa. personaje. Bueno, Tus no es que personajes me haya tendrán dado más mucho. ¿Cómo capacidad mola cuando cómo se aumenten sus engancha ahí niveles en de las? experiencia? No, hasta ahí no llega. Todavía no le he subido ninguna habilidad. Porque bueno, ya veis que está a nivel 0. Lo acabo de poner ahora. Así que ni tiene un salto muy grande. Ni tiene un poder Las chispas exagerado. No moradas tiene rellenan tu nada el indicador de personaje. movimientos especiales. Recoge chispas moradas y sus Bueno, a cápsulas ver, para que vamos tus a coger estas personajes usen chispas. sus Aquí ya poderosos tenemos a movimientos un especiales. enemigo. Pero le ha atacado nuestro compañero. Este ataca a todo el que se nos acerque. Porque, bueno, ahora mismo está configurado así. Para que él Si hablas ataque con a los todo lo que se presentadores mueva. de la Toy Box, puedes Yo recibir chispas creo. azules que puedes Mira, gastar en ¿veis la tienda. cómo él ataca? ¿Ves? Se lo ha cargado él solito. Vamos a buscar a otro enemigo para que Yoda pueda usar la fuerza defendiéndose. Las Y chispas verdes esto, curarán a vale, tu esto personaje. rellenaba la vida. Recoge Vale, chispas ya tengo verdes y la sus vida al cápsulas completo cuando otra tu vez. nivel Y de aquí salud sea tenemos bajo. un enemigo que no nos ha dado tiempo ni a decirle hola.
Vamos a ver, esperemos que aparezca otro. Que aparecen muchos. ¡Uy! Un regalo. Vamos a por el regalo. Sin dudar. Porque los regalitos nos desbloquean cosas. Has encontrado un regalo. Vamos a ver, un regalo. Vale, ya tenemos disponible cositas indias en la Toy Box. Y vamos a buscar un enemigo. Porque por aquí habían varios. Por aquí salen varios enemigos. Pero bueno. Ya mi compañero ha matado a dos y parece que se lo están pensando un poco antes de volver a aparecer. Ah, aquí tenemos uno. ¡Guau, guau, guau! ¡Venga, Yoda! ¡Dale! Bueno, Yoda ahora mismo hace los movimientos básicos, no hace mucho. Y este que quieres jugar al escondite, sí, al escóndete. Que no voy a ir a buscarte, porque la verdad es que el tipo este se esconde bien. Ya lo estuve buscando una vez. Y es imposible encontrarlo. Yo no sé dónde carajos se mete el tío. Pero ni de broma lo encuentro. O sea, y me recorrí todo con una super mochila. Con la que puedes ir por el aire y todo para verlo bien. Y con un helicóptero. Y qué va, fui incapaz de encontrarlo. Mira, aquí tenemos el abuelete de Up. Con los globitos. Y bueno, pues no hay mucho más que enseñaros de Yoda, la verdad, porque ahora mismo no puede hacer mucho más, no tiene mayores golpes, no puede hacer nada, ¿vale? Ahora mismo no podemos... Vamos a ver. Bueno. Salta. Bueno, hemos cogido aquí al tipo este, vamos a soltarlo. Aquí saca la espada. Se cubre. ¿Vale? Mira cómo le ilumina la espada en la cara. ¡Qué pasada! Y bueno, pues sus ataques, que son flojitos. No puede hacer más Yoda. Ya en un futuro le iré subiendo las habilidades y bueno, pues ya lo iré enseñando porque... Ha aparecido un regalo sorpresa. Iré... Bueno, pues iré adquiriendo... Cuando pueda, lógicamente, ya sé que este juego salió ya hace un tiempo y me lo pasé y todavía no me he comprado la, digamos que la siguiente expansión, ¿vale? De las siguientes tres películas, un poquito de paciencia, que espero poder comprármelas enseguida y poder continuar la historia y la quiero jugar con Yoda además. Me imagino que no habrá ningún problema. Igual que podemos cambiar los muñequitos en cualquier momento, digo yo que desde un principio no habrá ningún problema en jugar con Yoda. Así que, pues espero poder comprármelo pronto y enseñároslo. Por ahora, pues bueno, esto es todo. Quería enseñaros a Yoda, ya lo habéis visto. Así que terminamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado ver a este personaje. La verdad es que a mí me gusta mucho, está muy chulo. Y nada amigos, si es así, si os ha gustado, dar un like, apoyar el vídeo y bueno, suscribiros si no estáis suscritos, podéis pasar por todos mis demás vídeos para ver este juego si os interesa o cualquier otro que haya en el canal. Y lo dicho, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo amigos. Adiós.